Ernesto D'Alessio nos reveló también que su corazón tiene dueña. Este cantante y político aseguró que a pesar de estar divorciado, todavía sigue enamorado de Charito, la madre de sus 4 hijos, con quien estuvo casado 17 años. ¿Qué tal? El corazón sigue teniendo dueña. No, firmas un divorcio, pero no terminamos, no estamos agarrados de las greñas, ni lo van a ver, ni lo van a ver. En una de esas y nos volvemos a casar. Obviamente por protocolo, porque vivimos en un mundo de leyes, pues uno firma un acuerdo, ¿no? Pero ella y yo no seguimos el acuerdo al pie de la letra. O sea, ella y yo tenemos contacto todos los días. Híjole, un divorcio es bien complicado, pero dicen que, bueno, dice él que en su próximo disco que está a punto de salir, ahí vamos a conocer toda la verdad del por qué se divorciaron, porque se habla mucho de infidelidad, se habla mucho de que alguien cachó al otro con quién sabe quién, entonces dice que ahí se va a saber toda la verdad y ya no tendrán ninguna pregunta que hacer. O sea, canciones a la Shakira. Yo creo que sí. Pero tal vez volteadas para reconquistarla, porque a ver, ¿por qué dices? Tal vez si nos volvemos a casar es porque tiene la idea. Decir, vas para allá, compa. Vas para allá, exactamente. Ojalá se te dé. Pero ella yo no la veo muy convencida. Bueno, trabajarle bien a las canciones, pero tienen contacto todos los días, hablan todos los días, tienen contacto. Por sus hijos, sí, eso sí. Ya que se peguen un round, hombre, en la cama, no pasa nada. Míralos cómo pelean, decía el abuelo de un amigo mío. Míralos cómo pelean, decía, adentro de la cama.